Gracias, Fátima. Y bueno, decirle a Yuli pues que se traiga un dispensador también para, ¿no?, para tener disposición más o menos acá de monedas nuevas. Muy bien, me encuentro con la doctora Sara Aroes. Ella es jefa de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. ¿Por qué entre el 10 y el 13 de noviembre se realiza pues acá el vigésimo Congreso Internacional del Centro Latinoamericano, Sara? De Reforma del Estado y Administración Pública. El CLAT, ¿no?, según sus siglas. Que, bueno, es bastante importante. Todo lo que es reforma del Estado, pues, es un tema fundamental de esta gestión y de las que vengan, y debería ser un tema de campaña electoral que está sumamente ligado, pues, a la percepción que el ciudadano pueda tener de cómo funciona el Estado y de lo eficiente o poco eficiente que pueda ser el Estado. Sin embargo, de repente no hablamos de este tema con la frecuencia y con la atención con la que deberíamos. Estamos hablando de un evento de 1.600 participantes, se va a realizar en el Centro de Convenciones 27 de enero, y según usted me comentaba, Sara, vamos a tener un récord de panelistas peruanos en este caso. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Efectivamente, es la primera vez que el Perú es este Congreso Internacional, es la vigésima edición. El Perú es fundador de este Centro Latinoamericano para el Desarrollo. La versión anterior se llevó a cabo en Ecuador. Y efectivamente esperamos 1.600 participantes, más de ellos 1.000 extranjeros. Tenemos récord en participación de panelistas peruanos, 46 de 150. Se van a, digamos, tener presentaciones de libros, conferencias vinculadas con reforma del Estado, derecho público, políticas públicas, gobierno abierto, gobierno electrónico. Es decir, temas de relevancia para la administración pública, y son 3 días intensos porque estamos hablando de 14 conferencias en paralelo. Uh-huh. Ahora, lo interesante de todos estos eventos, ¿no?, que el Perú pues está de alguna manera siendo anfitrión en los últimos meses, acabamos de tener pues el del Fondo Monetario, y así hay una cantidad, ¿no?, es que nos muestra, bueno, o nos recuerda que de alguna manera el mundo está enfocado hacia ya determinadas tendencias. Exacto. Y que, si se quiere, recetas es una fea palabra, pero de alguna manera lo que se debería hacer más o menos se encuentra establecido. ¿Cómo está el Perú en lo que es reforma del Estado? No es ningún secreto pues que todos sabemos que el Estado es débil, ¿no?, que le falta muchísimo, pero ¿cómo está el Perú? ¿En qué se ha avanzado y digamos, inscrito en un evento como este? ¿En qué punto estamos? ¿Dónde estamos? Yo creo que efectivamente este Congreso Internacional va a mostrar los diversos aspectos de reforma en los que ha venido avanzando. Por ejemplo, desde la Secretaría de Gestión Pública hemos trabajado intensamente en lo que es simplificación administrativa y la mejora de lo que son los servicios de atención al ciudadano. Nosotros tenemos lo que es el MAC, el Módulo de Mejor Atención al Ciudadano, que es una plataforma que integra diversos servicios para lograr autorizaciones, para lograr permisos, trámites de los más sencillos. Como y funcionan en centros comerciales. En los centros comerciales. Que funcionan muy bien, ¿no? Efectivamente. Pero ¿cuántos hay y cuántos debería haber? Tenemos actualmente 4 y tenemos el interés. Es casi un programa piloto ahorita. Es un programa piloto, pero estamos trabajando en lo que son réplicas, ¿no? A nivel de lo que es la promoción de la constitución de estos centros de mejor atención ciudadana, hemos ya sostenido conversaciones con el gobierno regional de Tacna, hemos suscrito, por ejemplo, ya un convenio para lo que es implementación de un MAC en Tacna, un MAC en Arequipa, ayer nos visitó la Municipalidad Provincial de Cusco. Entonces, porque es un producto, digamos, sumamente potente, porque mejora los servicios en cuanto a lo que es atención y rapidez en lo que es trámites. Entonces, la estrategia que estamos llevando a cabo es posicionar este producto a nivel de gobiernos regionales. Y en el Congreso vamos a presentar la experiencia MAC. Para eso están viniendo, van a participar con nosotros expertos de Brasil, expertos de Colombia. Se va a presentar un libro con la experiencia del MAC en el gobierno regional de Piura, que es el primer MAC descentralizado. Entonces, en el Congreso vamos a identificar diversas experiencias. Tú comentabas de lo que son las recetas, pero justamente el Congreso Internacional lo que nos va a permitir es identificar diversas buenas prácticas en Colombia, en México, en Chile, porque tenemos muchos funcionarios de las administraciones públicas de Iberoamérica, de Portugal y de España que están viniendo a compartir con nosotros. Entonces, te ayuda mucho para identificar buenas prácticas, ver la aplicabilidad, formar una red de contactos de funcionarios públicos. Entonces, digamos, es una fiesta de intercambio de experiencias para la administración pública. Se habló en su momento, por ejemplo, en la gestión de Juan Jiménez, ¿no? Él comenzó a hablar mucho de lo que eran las reformas, y bueno, se habló pues de reforma de administración pública y demás.
en ese momento no se comentaba, se identificaron pues los trámites más engorrosos. Exacto. Le pedían no a la gente. ¿Qué quedó de todo eso? Acá, aparte de experimentos pues como el MAC, que ojalá se reproduzca. Lo que hemos hecho, ¿no?, es en la reciente paquete de decretos legislativos, hemos sacado dos decretos legislativos que es un paquete de reformas administrativas. Uh-huh. El primero es el Sistema Único de Trámites, que es un aplicativo informático que te va a ayudar a poder simplificar los procedimientos administrativos en los tres niveles de gobierno y te va a poder también permitir identificar dónde se podrían estar generando requisitos que son ilegales o innecesarios. Entonces, desde el punto de vista del funcionario público y el servidor público, te ayuda a simplificar este aplicativo, desde el punto de vista de la ciudadanía, a conocer cuáles son los trámites y desde aquellas entidades que ejercen supervisión y fiscalización también. Uh-huh. Entonces, es una herramienta que se ha aprobado en el paquete de decretos legislativos. Otro decreto legislativo que se ha aprobado es el marco general para la constitución de ventanillas únicas, pero bajo un enfoque de cadena de trámites. Entonces, una ventanilla única, digamos, tiene la razón de ser en la medida que se identifica una cadena de trámites que requieren de un espacio integrado, de procedimientos simplificados y de esta puesta a disposición en diversos sectores. Claro, no es ventanilla única por ventanilla única. Ah, no, totalmente. Y en realidad, pues, la experiencia nos va demostrando que hay cosas que se pueden hacer. Cuando hablaba, pues, de las encuestas con respecto a aprobación del Estado, que siempre, por un lado, está mejorando, o sea, hay iniciativas como las de Ciudadanos al Día, ¿no?, que Exacto. identifican cada año lo que sí funciona del Estado, porque sí. estamos tan acostumbrados, casi uh-huh. es un deporte nacional, ¿no?, a decir, no funciona nada, ¿no? Entonces se van identificando estas iniciativas, y por ejemplo, Ciudadanos al Día, recurrentemente, y esto sí corresponde con las encuestas, ubica, por ejemplo, a RENIEC como una institución, ¿no?, con el cual la gente está muy contenta, y es una institución central, y eso quiere decir que, digamos, hay espacio para avanzar y se pueden pues sacar las cosas adelante, ¿no? Y RENIEC va a estar presente en este Congreso Internacional, tiene uno de los paneles. RENIEC es una entidad que ha avanzado muchísimo en todo lo que es servicios electrónicos, digitales, entonces, nuevamente, tienes buenos avances. Hace unos meses también aprobamos lo que es el Manual para Mejor Atención al Ciudadano, que establece 9 estándares que deben cumplir las entidades públicas, ¿no? Desde señalética, cómo se debe atender al público, cómo debe ser, digamos, las plataformas de atención, considerar también el enfoque intercultural y de género en lo que es la prestación de los diversos servicios. Muy bien. Gracias, Sara López, por estar con nosotros. Precisamente, pues, viene entonces el 20º Congreso Internacional sobre Administración Pública, se realiza en Lima. Y bueno, es un tema, toda la reforma de la administración pública es un tema que sin duda debería estar en la plataforma de propuestas electorales y los ciudadanos deberían enterarse qué proponen pues los candidatos, porque finalmente esto se trata de cómo el Estado hace que el ciudadano tenga una vida mejor. Efectivamente, ¿no? Y si me permite, claro. Las inscripciones y la participación está abierta. Los que estén interesados, porque no es solo un evento para el sector público, sino importante. Para estudiantes uh-huh. de gestión pública, de maestrías, toda aquella persona que quiera conocer cuáles son las nuevas tendencias en reforma, en administración pública, pueden inscribirse, pueden entrar a la página web del CLAD, CLAD, o en todo caso en el Centro de Convenciones de Lima a partir del lunes 9:30 de la mañana. Muy bien, porque precisamente necesitamos especialistas en el sector público a gritos. Exacto. Gracias otra vez por estar con nosotros esta mañana. 7:31 me voy a ir a una pausa. Regresamos.